Departamento de Policía, Distrito 12, Ciudad de Nueva York. Vaya, qué música más triste. Sí, es horrible. Que toque otra. Quiero oír otra. Sí, venga, que toque otra. ¡Largo! ¡Largo! Hola, amigo. ¡Está borracho! ¡Callaos! Oiga. Venga, amigo, nos vamos a casa. Vamos. ¿Dónde vive? Os he dicho que os vayáis. Solo queremos mirar. ¡Largo! Tenga la vuelta. Puede quedársela, amigo. Gracias. Cuando dejes el coche, entra. Quiero hablar contigo. De acuerdo, jefe. Vayamos a ver a McHaffley. ¿Qué tal, McHaffley? Hola, señor King. Cumpliendo con tu deber, ¿eh? Tendré que encontrarle una casa. ¿Vagabundo? Vagabundo. Sin casa y sin dinero. ¿Sin dinero? Oh, escucha, ha dicho un vagabundo. Ha dado dinero. Déjame. No puedes arrestar a un hombre con 50 pavos encima. Eso lo convierte prácticamente en un millonario. Un ciudadano influyente. Apuesto a que incluso sabe dónde vive. Pues claro. Creo que vive en el Ritz. Ha sido una suerte que pasara por aquí, joven. Se acabó el problema, McHaffley. ¿Y ahora qué hago yo? Haz el favor de llamar a un taxi y mándalo al Ritz. O tal vez a un asilo. Mejor a un asilo. No quiero que sus amigos del Ritz lo vean en estas condiciones. Sí, es un viejo amigo mío. Sí, de toda la vida. ¿Quiere que avise al furgón de la policía? No, yo me ocupo. ¡Taxi! Tengo a un hombre enfermo aquí y quiero que le lleve. No ve que estoy ocupado, llevo a una señora. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un hombre enfermo. Cielo santo. ¡Ábrame! ¡Abra! ¡Lo conozco! ¡Tony! 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 ¡Ayúdeme a levantarlo! No se preocupe. Se pondrá bien, señora. Llamaré a un médico. Algunas veces se siente muy mal. Sí, pero... Hace años que lo conozco. Está bien. ¡Tony! ¡Tony! Gracias, agente. De nada, señora. ¿Has visto eso? El Ritz, ¿eh? ¿Alguna novedad? Un caballero desea verle, señor. Tiene un telegrama. Jefe. Mike Bryan perdió la segunda oportunidad que le di. Está acabado. Ocúpate de él. De acuerdo. Bernie Weber está ahí dentro. Bernie Weber, ¿eh? ¿Tiene tiempo de verlo ahora? ¿Ha llegado la rata de Chicago? Usted dijo que estuviera aquí hoy. Y aquí está. Los dos juntos, ¿eh?
Entremos. Hola, Malon. Gus, ¿dejarías una ciudad como Nueva York para irte a Chicago? No sería tan tonto como para eso. Yo conozco a un cerebro que tuvo esa magnífica idea. Ah, sí, pero era un cerebro. Es increíble que haya gente que pueda dejar a todos sus amigos de lado. Sobre todo para ir a Chicago. ¿Sigue allí? Oh, no, sus amigos lo convencieron para que volviera. No me delates, Malon. Vaya, si es el rata. Has adelgazado, rata. Chicago te ha dejado en los huesos. No me delates, Malon. No me entregues a la policía. ¿Que no te delate? He dado 5 de los grandes por ti. Una fianza de $5,000. ¿Cómo voy a recuperarlos si no te entrego? Te los devolveré. Los conseguiré. ¿Sí? ¿Dónde? Debía estar loco para llevarme la fianza que pagaste por mí. Pero se me ocurrió ir a Chicago y luego devolverte la pasta. Ah, eso se te ocurrió. Sí. Te pago la fianza y tú me dejas tirado. Para que cargue con el muerto. Nadie ha hecho eso nunca sin recibir su merecido. Te devolveré los 5,000, pero ayúdame, Malon. No me entregues. Estoy enfermo. Moriré si me metes en chirona, Malon. No lo hagas, Malon. No me entregues, por favor. No, Malon. Escúchame, por favor. Malon. Hola, Bernie. Hola, Malon. Qué bonita corbata llevas. Reconozco que es una imitación muy buena. Pero no es más que una imitación. Oye, deja ese trabajo que estás haciendo. Escucha, Malon. Es mi plan. Yo lo he preparado. Es mi trabajo. Entérate, Bernie. Tus hombres llevan un año actuando como locos. Os comuniqué a todos en su momento que dejarais ese trabajo hasta que las cosas se calmaran. Os lo dejé bien claro a todos. Puede que tú no me oyeras. Te lo advierto ahora. Déjalo. Ahora lárgate. Malon King al habla. Ah, hola, comisario. ¿Cómo dice? ¿Enfrente del cuartel de la policía? No hablará en serio, comisario. Sí, pero ya sabe que me dedico al corretaje. No sé nada de coches robados. Desde luego, si me entero de algo, yo... Sí. De acuerdo, de color azul, ¿no? Sí. Créame que lo siento, comisario. Sí, comisario. Alguien ha robado el coche del comisario de su plaza oficial. ¿Qué te parece eso, Squid? Coge el teléfono y averigua quién lo hizo. ¿Qué les digo que hagan con él?
Diles que lo lleven a Brooklyn y que lo dejen justo enfrente de una comisaría que tiene una bandera colgada de un asta. De acuerdo. Squid. Sí, señor. Diles que lo estacionen frente a una boca de incendios. Entendido. Una boca de incendios. Y ahora, Gus, sube y dame un buen masaje. ¿Salimos esta noche? Esta noche vamos a la Quinta Avenida, con pechera impecable y todo lo demás. Hola. Que se ponga Slim. ¿Slim? Ese chico tiene talento, te lo digo yo. Hola, Slim. Soy Squid. Entérate bien. Hay que devolver un coche azul que se ha extraviado esta tarde. Inmediatamente. No quiero excusas, ¿entendido? La señora McMill le invita a una velada de Monte Carlo en el 48 este de la calle 92, a beneficio del orfanato St. James. Martes 13 de mayo a las 9. Querida, es igual que en Monte Carlo, absolutamente. Espero que pierdas todo el dinero, Jack. Probablemente este sea el lugar perfecto para ello. Bueno, es una ocasión ideal para perderlo por una buena causa, por los huérfanos, ya sabes. Carrie, no sé cómo consigues organizar todo esto para los huérfanos. Bueno, contamos con la ayuda de gente tan encantadora como tú, querida. Discúlpame. Oh, ahora puedo entender de dónde ha salido este montaje, Mailon King. ¿Quién? Mailon King. ¿Dónde? Allí. Así que ese es Mailon King. ¿No le conoces? Eso lo arreglo yo enseguida. La fiesta no sería un éxito si no fuera por usted. Gracias. Me alegra haber servido de ayuda. Señor King. La señorita Chapman y el señor Ockhar. Mucho gusto. Mucho gusto. Usted no puede ser Mailon King. ¿Realmente lo es? Tal como lo dice, me halagaría solo el hecho de que me confundieran con él. Oh. Millie, tus padres están buscando a alguien para jugar al póker. Quizás puedas convencer al señor King para que juegue. ¿Le gustaría? Desde luego, con mucho gusto. Vamos. Me ha dejado sin habla, señorita. Oh. Adiós. Hagan juego, señores. ¿Se atreve a apostar, señor? Hagan juego. ¿Cuánto es? 65 centavos. Gracias. ¿Y mi padre? Mucho gusto. Igualmente. El mejor amigo que he tenido. Siéntate, Millie. Señor King, ¿juega al póker? Bueno, he visto cómo se juega. Señor King, ¿por qué no se ocupa usted de la banca? Será mucho mejor para nuestros huérfanos. Diga que sí. De acuerdo. Con permiso. ¿Cuántas fichas quieren? Denos un par a cada uno. Fíjate, Millie, Rhoda Philbrook. Hola, Carrie. Disculpa. Rhoda. Pobre Benton, no sabía si dejarme entrar. Creo que en todos los años que lleva abriéndome la puerta, esta es la primera vez que no es totalmente dueño de la situación. Me alegra que hayas venido. ¿De verdad, Carrie? Sí. Te echaba de menos, Rhoda. Probablemente seas la única. Esa es la pequeña Millie Chapman, ¿no? Sí.
cómo ha crecido. ¿Cuántas caras nuevas? ¿No quieres jugar? Siempre se te dio bien la ruleta, Rhoda. Oh, no sé. Ven conmigo. De acuerdo. No puedo creerlo. Mira, querida, no lo vas a creer. Rhoda Philbrook. ¿Rhoda Philbrook? ¿Aquí? ¿Dónde? Tiene un aspecto muy extraño. Pobrecilla. Y pensar por lo que ha tenido que pasar. Cuando se para uno a pensarlo. ¿Querrás decir lo que pasó su pobre marido? Dos, por favor. Tres. Tres. Había otro hombre antes de que se casara con el pobre Dan Philbrook. Ha debido pasarlo muy mal, no lo dudo. Pero no creo que esté desmejorada en absoluto. Oh, hombres. ¿Cómo puede seguir siendo decente una mujer escuchando estas cosas? Apuesto $5. Podría decirse que Rhoda ha sido su peor enemigo para sí misma. Subo otros 5. Dejó que su marido le arruinara la vida y después se fue tras ese músico loco. ¿Puedes decir algo en su defensa? Lo ha pagado caro. He oído que está prácticamente sin Blanca desde que él la dejó. Yo creo que es la mujer más valiente que conozco. Millie, tienes demasiado carácter para una madre. Papá, por favor, necesito más fichas. Bien, ¿vamos a jugar o qué? Pero ella amaba a ese músico. Lo buscó cuando su marido se divorció de ella y la dejó sin un centavo. Eso sí que es romántico. Jack, tráela aquí. Claro. Juegue al número 5. Rhoda. Jack. Estoy encantado de que estés aquí. Me alegro de verte. Estoy jugando al póker. ¿Te gustaría acompañarnos? Oh, siempre tan amable, Jack. Vamos. Discúlpame, Carl. Desde luego. ¿Quiere jugar? Ahora no, gracias. Disculpe. Rhoda, este es Maylon King. La señora Philbrook. Mucho gusto. Señor King. Hola, Rhoda. Hola, Sam. ¿Cómo estás, Margaret? Muy bien, gracias. ¿Puedo llamarla Rhoda? Me gustaría mucho. Siempre he querido hacerlo. Eres un encanto. Bien, vamos a empezar. ¿La banca concede favores, señor King? Eso nunca se sabe. ¿Cuántas fichas quiere? $50, por favor. Es todo lo que tengo para jugar esta noche. Espero que no le importe. No tengo otra cosa. Siento mucho lo del billete, señor King. Pero si pierdo, tendrá otro para su colección. Y uno muy encantador. Abro con $10. ¿Cuántas quiere, señora Film? Me quedo como estoy. Qué suerte. Cuando me llevo una mano me parece casi un milagro. Si lo pierdo todo, Rhoda, ¿serás mi buena samaritana? ¿Me imaginas una buena samaritana? Pues claro que sí. Olvida las catequesis, caballeros. El buen samaritano iba subido en un burro. Entonces soy yo. Rhoda no tiene burro. En realidad, un buen samaritano de hoy podría ir en taxi. Apuesto $5. Lo veo y subo 5. Entonces son 10. No voy. Pero, Rhoda, ¿cómo que no vas? Si tenías buenas cartas. Debí subir, supongo. Tengo color. Sí. Eso está bien, pero faltaba esto. ¿Y esto?
No tengo nada que hacer. Tú abres, Millie. ¿Cuánto? Abro con 25. Subo a 50. Lo veo y subo otros 50. Esto suena a gran final. Necesito refuerzos. Yo te los traeré. Cuidado. Toma, querida. Vaya. ¿Se ha estropeado? Era un vestido recién traído de París. Oh, qué pena. ¿A cuánto hay que subir? Solo a 125. Sigo. Voy. Roda, qué partida tan maravillosa. Espero que ganemos una de las dos. Yo quiero verlo. Full de ases y cuatros. Oh, me rindo. Pensé que un trío de reyes era importante. Yo tenía una escalera de color. Oh, Roda, ese as de picas lo tenía yo en mis cartas. No puede ser. Pues lo tenía. Debe haber confundido el as de picas con el de tréboles, señora Chapman. No, sé distinguirlos perfectamente, caballero. Sí, pero a menudo las picas parecen tréboles y los diamantes corazones, incluso para jugadores experimentados. Oh, no. Bueno, es fácil averiguarlo. Vaya. Bueno, yo no sé cómo he podido confundirlos, lo lamento. Sam, llévame a casa. Roda, lo siento mucho. Roda, tome una copa. Deja que te la traiga, por favor. No, prefiero que no. ¿No quieres que te acompañen? No, gracias. Me marcho. Señora Philbrook. ¿Sargento? 3434, no hay ninguna novedad. De acuerdo. Espere. Dígale al jefe que envíe una silla de ruedas para acá. Es lo único que se puede usar en esta calle. Sí. De acuerdo. Bajo enseguida. Señor King. Hola, Mehafli. Quería verle. No dispare, me rindo. Manos arriba, es un atraco. ¿Entradas otra vez? Los policías tenéis un instinto natural de atracción hacia la muerte. Esta vez no ha sido así. La semana pasada mataron a Jay Karinsky. Ha dejado a cuatro hijos huérfanos. Lástima. Era un buen muchacho. Todos lo sentimos mucho, al menos yo. ¿1000 dólares? Gracias. A la viuda de Jake le vendrá muy bien. No es nada, Mehafli. No me gustaría que tuvieras que detenerme un día. Quizá le dejara ir a la primera vez. Machacado. Le diré quién se lo envía. No te molestes. Voy a darle estas entradas a Gus. Se lo pasa en grande en el baile de la policía. ¿Le gustan los polis? Squid. ¿Cómo te va? Bien. No me quejo. Es un buen coche, Squid. ¿Ahora trabajas para el jefe también? No. Estoy contento con lo que tengo.
No los necesito. Estos 1000 pavos no son míos. Eso decían todos. No puedo decir que consigo todo lo que quiero. Por ejemplo, de ti, Squid. Anda ya, no tienes nada contra mí. ¿Sí? Bueno. No tienes nada contra nadie. Solo eres un policía. Los polis no son nadie en esta ciudad. No lo olvides nunca. No lo olvido. Tan solo me preocupo por ti. ¿Por mí? ¿Cómo andas de memoria, Squid? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Tienes buena memoria? Bueno, no anda mal. Será suficiente. ¿Para qué? ¿Recuerdas haber leído en el periódico algo sobre un vagabundo que se cargaron hace un par de meses? ¿Lo recuerdas, Squid? No, no me acuerdo. Parece que fue una especie de broma. Alguien amenazó a ese viejo borracho con una botella de cerveza. Salió en todos los periódicos de entonces. Oh, ese asuntillo. Fue en la calle San Antonio. Sí, ese asuntillo. Claro, claro. Recuerdo haberlo visto en los periódicos. ¿Sí? Lea ¿qué periódico? Noticias de última hora. Últimas noticias. Yo encontré el cuello de esa botella y tenía huellas. Bueno, y que encontraras huellas en esa maldita botella, ¿qué tiene que ver conmigo? Te lo estoy contando. ¿A quién le importa un viejo vagabundo como él? Dime, ¿qué saco yo delatando al que lo hizo? ¿Tengo razón? No voy a hablar. ¿Aún? ¿Para qué me lo cuentas entonces? Solo quería saber si tienes buena memoria. Cualquier día tendré que hacerte una pregunta. Si tienes buena memoria para lo que quiero saber, yo tendré mala memoria con la botella de cerveza. Pero si tienes mala memoria, yo la tendré buena. Muy buena. Ah, ¿sí? ¿Y luego qué? Luego tendré que encontrar esa botella. Alguien va a acabar sentado en la silla eléctrica. O al menos encerrado 20 años fabricando molinillos. Sí, es bonito. Una verdadera maravilla. Sería duro dejar un buen empleo como este para ir a la cárcel a fabricar molinillos. Voy a machacar un poco los músculos. Hasta la vista, Squid. Adiós, Mehafri. A los apartamentos Hayward, calle 38 este. De acuerdo. Rhoda. 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 Tony. Tony. Rhoda. Oh, mi amor. Dame una copa. No, Tony. Dame una copa. No. Entonces dame mi ropa. Tony, no. La voy a coger yo. Estate quieto. Rhoda, no te preocupes más por mí. Es demasiado tarde. Tranquilízate. En realidad no me conoces. Estás perdiendo el tiempo conmigo. Si hubiese tenido valor, habría acabado con mi vida. Hace mucho tiempo. Ya basta, no lo soporto. Mi amor, tú te marchaste y yo te busqué. Ahora deja que te ayude. Déjame. No, no. Oh, Tony, no soporto verte así. No. No entiendes que yo te amo. Cuando te recuperes totalmente, si tú quieres, yo me iré. Pero ahora debes dejar que te ayude. Déjame ayudarte. ¿Por qué lo habré echado todo a perder? Rhoda, tráeme una copa. No, Tony. Tráeme una copa. Tony, si empiezas de nuevo, volverá a pasar lo mismo. Llama a Rivier 3311.
De parte de Tony Boham. Él me conoce. ¿Quién es Tony? Es el médico. Si viene, no necesitaré un trago. Se ha ocupado de mí otras veces. De acuerdo, Tony. Oiga, Rivier 3311. ¿Puede venir al edificio Hayward inmediatamente? Tony Boham. Me ha dicho que le conoce. Deprisa, por favor. Apartamento A. Señora Boham. ¿Quién le ha dado esto? Está en el pasillo. Sí. Necesito verla. No puedo ver a nadie ahora. Tengo que hablar con usted. ¿Sobre esto? Pensé que era la única forma después de lo de anoche. Y quería volver a verla. Un momento. Señor King, si entiende lo que voy a decir, le ahorraremos tiempo. Hice trampas anoche porque necesitaba dinero. Usted me ayudó y yo se lo agradezco, pero eso es todo. Si lo ha entendido, haga el favor de irse. No vine aquí por su belleza. No tengo nada más que ofrecer. Creo que hay algunas cosas que yo tengo que darle. Oh, no puede entender que una mujer que hizo trampas por dinero podría no querer hacer otras cosas. Por favor. Entonces, ¿qué quiere? Cuando vi cómo actuó usted anoche... ¿Como sus cómplices? Los hombres como usted siempre tienen cómplices, señor King. Muy bien. Me lo merezco. Pero olvidemos lo que soy. He venido a verla porque he pasado el día pensando en usted. Ya sabe quién soy, sabe cómo vivo. He conocido a muchas mujeres, pero nunca he conocido a ninguna como usted. ¿Ah, sí? Anoche, cuando cogió esa Cuando carta, hice trampa... Ah, sí. Vio que era algo atrevida y pensó que aceptaría tener un encuentro con usted. No. Vi que tenía algo más que cualquiera de las mujeres que estaban por aquí. Favor. Por favor, deje que termine. Luego, si sigue pensando lo mismo, podrá echarme. No tenía que decirme que hizo trampa por dinero. No tiene que decirme que es la primera vez que lo hace. Olvidémoslo. Oiga, yo tengo dinero y no significa nada para mí. Puedo ayudarla. Y lo haré sin condición alguna. No quiero nada de usted. Entiéndalo. ¿Llamó usted de parte de Tony Boham? Sí. Hola, señor King. Si hubiese sabido que estaba aquí, traigo algo especial. Así que para esto necesita dinero. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? ¿No lo sabe? No. Nunca la había visto antes. Hice una llamada de parte de Tony Boham y acudí. ¿Quién es usted? ¿Qué es esto? ¿Un juego? Distribuyo gaseosa ginger ale. Whisky y ginebra. Oh. Eddie, dámelo. Tony. Dámelo. Tony. Dámelo. Cálmese, amigo. Déjame en paz. Vamos. Tráemelo, Eddie. Vamos. Eddie, ven aquí. Necesito Tony, un trago. Eddie. Tony. ¿Estás bien? Tony. Era la única forma de calmarlo. Para usted. Es la única forma. Despierta, Tony. Estás herido. No está herido. Déjenos en paz. Tony, mi amor. ¿Tanto significa para usted? ¿A usted qué le importa? Me importa y mucho. ¿No quiere irse? Quiero que se vaya. No, usted necesita ayuda. Y le guste o no, esta vez hará lo que yo le diga. Largo de aquí. Y que no me entere que vuelves a venderle nada a este hombre. Oiga, ¿el doctor Joan? Sí, avísele. Soy Mylon King. Oiga, doctor. Mylon King al habla. Puede venir al edificio Hayward, calle 38, este apartamento A.
Estimado señor King, me alegra informarle de que su amigo Anthony Bohan es un hombre sano de nuevo. Ayer fui a su casa de Long Island a visitarle. Sentí no verle a usted. Un cordial saludo. Ha sido estupendo. Sí, es cierto. Ahora una carrera hasta la casa. ¿Acaso cree que va a ganar? Veamos. Venga. Eso es, vamos, deprisa. Muy bien, muy bien. Vaya, al fin sonríe. Es algo que no hago desde... Me da miedo pensar cuánto. Oh, no tanto. No me sentiría así si no fuera por estas maravillosas semanas que estoy pasando aquí. Y, por si no se lo había dicho, gracias por todo lo que ha hecho por Tony. Usted lo ha conseguido. Cada vez que la miro lo veo en sus ojos. Ese es su lado irlandés. Escuche. Escuche la música de Tony. Ese es el Tony de antes. Vamos. Es maravilloso, Tony. Tendría que serlo. Pero estoy nervioso, no sé. Jefe, Squid ha traído el correo. Hay dos telegramas. Bien. Discúlpame. Tony. ¿Qué? Deja que te mire. Las cuerdas que trajiste de la ciudad son una porquería. Tony, creo que voy a llorar. ¿Por qué? No me preguntes por qué. No le preguntes nunca a una mujer por qué quiere llorar. Tan solo deja que llore. Ya. Tía Rosy plantó geranios hoy. Stop. Florista pone ventanas en todos los invernaderos de la ciudad. Stop. Por favor, aconséjanos. Baxter. El jefe tiene malas noticias. Y escucha esto. El señor Mylon King ha alquilado una sala de conciertos para un recital de violín. Envíenos fotos para la publicidad. El apellido Bohan termina en M-O-N-N. Firmado Blake. Tony. Tony. Es algo maravilloso. Así es, Mylon. Bernie Weber ha llevado a cabo su plan. El comisario está furioso y amenaza a toda la ciudad. Envía instrucciones. Baxter. ¿Qué le parece? Mañana volvemos a la ciudad. Bien. Squid, prepáralo todo. Sí, señor. Y Gus. De ahora en adelante no quiero ver a Bernie Weber merodeando
Por ninguna parte. Entendido, jefe. Escucha, Tony, tienes que dar ese concierto. Claro que sí. Ya está todo arreglado. Tony, ¿qué dices entonces? Un gesto muy generoso. Le devolveré su dinero en aplausos. Sé que lo hará. Oh, Mylon, no puedo decirle cómo me siento. Kim, quiero darle las gracias de nuevo. Después de ese concierto, me marcharé. Solo. Cuando oigo a Tony tocar así, me doy cuenta de que ya no me necesita a su lado. Supongo que he perdido mi trabajo. ¿Y qué va a hacer? Oh, cualquier cosa. Siempre surge algo, de alguna forma. Me gustaría que me dejara ayudarla. No sabe lo tentadora que es esa oferta. ¿Me dejará? No. Saldré adelante. Pero necesita a alguien que cuide de usted. ¿Y si le pido que se case conmigo? Por favor. Pero, Rhoda, yo le gusto un poco. Oh, claro. Y sabe hacer de la vida algo simple y fácil. Estoy cansada de luchar. Ojalá pudiera decir que sí. No importa. ¿Hace frío fuera? No, hace una noche maravillosa. Tony, ¿qué estabas tocando? A Schubert. No, no, antes. Ah, ¿esto? La, ra, ri, ro, la, ra, ra, ra. Sí, eso es. ¿Es nuevo? Sí, necesito algo nuevo. Voy a hacer una gira. ¿Una gira? ¿Cuándo lo has decidido? Pues hace un momento. ¿No es demasiado repentino? Bueno, tengo que recuperar a mi público. Claro, claro, Tony, tu público. Tony. Mylon me ha pedido que me case con él. ¿Y por qué no? Si lo amas.
Tony, ¿crees que podré hacerle feliz? Podrías hacer feliz a cualquier hombre. Dame las buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ocurre? ¿Puedo ayudar? Cuida de mí. Rhoda. Rhoda. Mylon King, personaje espectacular de la vida nocturna de Nueva York, y la señora Rhoda Philbrook, divorciada de Dan Philbrook, millonario deportista, contraerán matrimonio a bordo del buque París poco después de zarpar hoy a medianoche. Antes de partir, asistirán al recital de Anthony Bohan en el Victoria Hall, patrocinado por el señor King. Precioso. Muy buen gusto, señor King. Espere a que lo vea. Fíjese en la talla. Exquisita. La calidad del diseño y... La piedra es bonita también. ¿Bonita? Es la mejor piedra que jamás haya visto en un anillo, señor King. Adelante. Ah, Rhoda, pasa. Será un momento, no te molestaré. Buenos días. ¿Eh? No. Oh, sí, buenos días. Gracias. Voy a hacer unas compras. Ojalá pudiera ir contigo. Ya lo verás. Tendrás todas las compras que quieras en París. Frena un poco, Squid. El taxi gris. ¿A quién lleva? Bernie Weber. Es mejor que lo dejes. Ya lo pillaremos otro día. Será aquí y ahora. Vamos, déjalo. Hay demasiados polis en esta calle. Olvídalo. Acércate por el costado. Despacio, despacio. Muy bien, acelera. Mylon, ¿podría retrasar la salida de las 12, digamos, hasta la 1? Tú haces milagros. Temo que nos perdamos el recital de Tony si no lo consigues. Solo tendría que cortar un par de anclas, nada más. Por cierto, ¿quieres? ¿Te importa si me reúno contigo más tarde en el concierto? ¿Pero por qué? Tengo que arreglar unos asuntos. Deseo estar totalmente libre en adelante. Cuando subamos a bordo de ese barco, no quiero dejar cabos sueltos. Sí, Mylon. ¿Pero a qué hora llegaremos al concierto? Oh, yo llegaré un poco más tarde. Tú estarás allí para cuando empiece. ¿Por qué no le dices a Tony que te lleve? No creo que... ¿No quieres despedirte de Tony? Lo entiendo. No creo que sea buena idea. Estará tan nervioso. Tú eres justo lo que necesita.
Tony Bohan, por favor. Sí. Estoy bien. Eso espero. Lo haré lo mejor que pueda. Pues... sí, pasaré a recogerla de camino. Estupendo, Tony. Te veré luego. Adiós. Y ahora tengo aquí... adelante. Esta casa tiene tanta intimidad como la Estatua de la Libertad. Orquídeas. Bien, dámelas. Eran para esta noche, pero... eres muy amable. Oh, qué pena. Son tan bonitas. Es una lástima que se hayan estropeado. Espero que vayan con tu vestido. Disculpa, quiero hablar con Gus. Por supuesto. ¿Y bien? Nos encontramos a Bernie Weber de camino. ¿Ahora? Sí, en un taxi. Suerte que llevaba estas flores. ¿Intentó algo? No. No nos vio. El taxista ni se dio cuenta. Siguió conduciendo. ¿Verdad, Squid? No estaba mirando. ¿Cómo que no estabas mirando? Bueno, iba conduciendo, ¿no? No puedo creerlo. Déjalo. Continúa. Sí, fue un poco rara la forma en que Bernie se escurrió en el asiento. ¿Le diste? Sí, jefe. ¿Por qué? ¿No pudiste esperar? Bernie Weber ya no era una molestia. Pero, jefe, usted lo dijo. ¿Cómo iba a saberlo? Te dije que no lo hicieras. Ya sé que me lo dijiste. Gus, ¿estás seguro de que Bernie está...? Sí. No volverá a molestarnos. De acuerdo. Hecho está. De todas formas, estuvo bien. Fue perfecto. ¿Verdad, Squid? Es cierto. Squid estaba allí también. Claro que estaba allí. ¿Conducía él? Pero ya he dicho que yo... ¿Que no, qué? ¿Cómo dices ahora que no? Estabas allí, ¿cierto? Di, ¿estás intentando excusarte? Estabas allí, conmigo. ¿Entiendes? Sí, pero iba conduciendo. ¡Eres un traidor! Está bien. Ya basta. Largo. Ya me he despedido de todos. No han sido muchos. Absolutamente libre. Absolutamente libre. Solos tú y yo. Tú lo has dicho. Paul, ¿quieres ir a ocuparte del piano? Está bien, te avisaré cuando sea. De acuerdo. ¿Cuándo te marchas? Alrededor de las 11, supongo. Déjame que lo vea.
Precioso. ¿El diseño es tuyo? No, de Meylon. Oh, querida. Tommy. No, no me dejes, no. Lo siento. Lo hice sin pensar. No he podido evitarlo. Tony. Rhoda, nunca volveré a molestarte. Tony. Querida. Querida. Tú me amas y me habrías dejado ir sabiendo que te amo. ¿Y si te hubiera dejado ir? Lo habrías hecho. No es cierto. ¿Y Meylon? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con nosotros? Esto le dolerá. Tú no conoces a Meylon. Le haría mucho daño todo esto. No se lo puedo decir. ¿Ahora no puedes decírselo? Yo lo haré. No. Yo se lo diré. Tony, es la hora. Bien. Tony, te esperan. Tony, ¿volverás a mí? ¿Que si volveré? Escúchame tocar. Sargento, 3434, sin novedad alguna. De acuerdo. No, no he visto a ningún niño de 5 años y, por supuesto, tampoco a su niñera. No. ¿Cuándo? ¿Bernie Weber? ¿Bernie Weber? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. De acuerdo, sí. Bernie Weber. ¿Cómo te va? No me quejo. ¿Se marcha alguien? El jefe. ¿Al campo? No, a Europa. Ah, sí, el viernes por la noche. Esta noche. Parece que todo el mundo ha decidido marcharse. El señor King se va a Europa. Bernie Weber. Bernie, pobre hombre, se lo han cargado. ¿A Bernie Weber? Sí, esta tarde. Vaya, nunca se sabe. Exacto, Squid. ¿Qué sabes tú? Squid, ¿cómo estás de memoria esta noche? Déjalo ya. No creerás que sé algo sobre eso, ¿no? ¿Recuerdas que te dije que algún día te haría una pregunta sobre algo que querías saber? Este es el día. No sé nada sobre eso, McCaffrey. Puedes creerme. De acuerdo. Si eso es lo que quieres, allá tú. Te lo advierto. Si sabes algo sobre la muerte de Weber y King sube a ese barco esta noche y escapa, hay una silla en Chirón esperándote en la que no se ha sentado nadie desde hace un mes. Te equivocas, amigo. Yo no sé nada sobre eso. Déjame. Adiós, Squid. Te veré en Chirón.
Mehaffley. Escucha. El señor y la señora Mahlon King. Mahlon. Nos acostumbraremos a ello. Me lo he repetido una y otra vez cuando venía hacia aquí. La señora de Mahlon King. Escucha, Mahlon, hay algo que debo decirte. Guárdala hasta que estemos a bordo del barco. Hasta que el capitán nos una a ambos en el mismo apellido. Pero... Por favor, ahora no. Señor King, me gustaría hablar con usted. Oh, sí. ¿Cómo estás, Mahaffley? ¿Te importa? No. Iré enseguida. De acuerdo. ¿De qué se trata? Venimos por lo de la muerte de Bernie Weber. ¿Sí? Explíquese. ¡Jefe! ¡Alto! No quería que pasara nada de esto. Lo siento mucho, jefe. Mahlon. Mahlon.